Buenos días, queridas, ¿qué tal estáis hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. Hoy os he traído un haul de mango por petición popular, porque ya sabéis que la semana pasada, bueno, o hace dos semanas, os traje el de Zara y como he visto cosas súper bonitas en mango, he pensado que por qué no puedo haceros otro haul de esta tienda. Como ya sabéis, tendréis todos los links y también voy a añadir mis medidas corporales porque me lo preguntáis muchísimo en la cajita de información del vídeo, ¿vale? Así que ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este top que me ha parecido muy bonito, muy cute, que simula el estampado de Toile de Joux, pero no es, ¿vale? Porque este es simplemente un estampado floral. Quiero que lo veáis más de cerca. Son como unas ramitas con unas florecitas, pero como los tonos parecen similares al estampado de Toile de Joux, da como el mismo efecto visual. Y me ha parecido muy bonito el hecho de que sea un top que vaya al cuello. Y luego tiene la parte de atrás con la espalda descubierta. Es muy bonito. Este es una XS y cuesta 29,99. Es un poquito caro, pero bueno, lleva lino y viscosa. Es como una mezclilla. Ya sabéis que el lino se arruga un montón, pero bueno, este top no he notado que se arrugara especialmente. Ahora lo estáis viendo sin planchar y sin nada. O sea que dentro de lo que cabe bastante bien. Eso sí, es enorme. Yo, en serio, lo de las tallas, estoy alucinando últimamente con Inditex porque es que todo me queda grande. Yo no sé si soy yo, sigo pesando lo mismo que siempre, pero en serio, las tallas son gigantes. Esto es una XS, en serio. El pantalón con el que me estáis viendo, esta bermuda, es de mango de hace mil años. Siempre me preguntáis por ella porque es muy bonita. Y este tipo de bermudas son los únicos shorts que yo uso en verano. O sea, yo no uso shorts como tal, a no ser de que tenga una forma tipo A que simule un poco la bermuda. Pero por mi tipo de cuerpo, que es tipo triángulo o pera, pues estas son las bermudas o los shorts que mejor me sientan. Mirad, chicas, en esta ocasión también me he comprado este top de mango que cuesta 9,99 y es una XS. En el anterior vídeo me probé un top prácticamente igual de Zara y os tengo que decir que este top se ve de mucha mejor calidad, no solamente por estos bordes, que son como más gruesitos, sino porque la tela es como más suave, más fina y tampoco hay una gran diferencia de precios. Creo que el de Zara eran 6,99 y este cuesta 9,99, pero realmente creo que merece la pena y además no es tan transparente, cosa que realmente agradezco. No se ve tanto el sujetador porque en el de Zara era un desastre, así que este top yo creo que me lo voy a quedar, aunque os tengo que decir que estoy llevando una S en vez de una XS, o sea que igual tendría que ir a cambiarlo por una XS porque aquí se nota un poco que me queda un poco grande, pero por lo general me parece un top que podría quedar bonito. Y mira, os voy a enseñar cómo me lo pondría yo. Quizás este no es el jersey más adecuado, pero quiero que veáis como el efecto completo de cómo lo llevaría yo, ¿vale? Gafas. Y después he cogido también este mini bolso cartera de mango que me gusta un montón y no sé por qué, me parece un estilo muy old money, muy, no sé, hay algo de este bolso que me ha gustado. Por ahora no le he quitado la etiqueta ni nada porque ya sabéis que después de grabar los vídeos es cuando decido si me lo quedo o no. Una vez veo las imágenes, veo cómo me queda puesto y tal, pero esto es como un primeras impresiones, así que todo tiene sus etiquetas. Y luego me he puesto este cinturón de mi madre, básicamente, porque yo no tengo cinturones de este color y mirad cómo me lo he atado aquí atrás. ¡Buah! Pero bueno, sería cuestión de encontrar un cinto que fuera con el bolso y este sería el look final, que a mí personalmente me parece muy chulo. Es como más casual, es más desenfadado, pero no deja de ser elegante y bonito, ¿no? Para un brunch, para una comida o algo así más diurno. Me parece que está
que está muy chulo. Y por cierto, las gafas son, no sé, de Mango o de Zara de hace 1000 años también, que las tengo ahí, que no me las pongo nunca. Me gusta mucho este estilo, quizás me lo pondría con otro jersey, pero está bonito, ¿no? Está bonita la idea. Y este es el siguiente top, como ya os he dicho. Como en el anterior vídeo, primero os voy a enseñar los tops y los shorts que tengo, porque también he comprado algunos shorts. Y luego vamos a pasar a los vestidos, que es mi parte pues favorita, como ya sabéis. Así que este es el siguiente top, que se parece bastante al que os acabo de enseñar, pero no son exactamente iguales, ¿vale? Este es un top de Canalé y la verdad el tacto es muchísimo más premium. Además, este es de color cremita, es una XS y creo que cuesta 17,99. La verdad es que el tacto, yo no sé si a la vista lo podéis ver, pero es súper cómodo, es súper súper cómodo y se nota la calidad, todo hay que decirlo, la verdad. Y luego me he puesto este cinturoncito que es de Shein para darle un poco de contraste al look, este pañuelo que también es de Mango. ¿Qué os parece? No sé si quedármelo o no, creo que queda bastante bonito. Luego pues quizás me lo pondría con unas gafas de sol. Eso, para generar ese contraste que yo creo que necesita este look en crema monocromático. Bueno, y no me puedo quitar la etiqueta del top, pero ya veis cómo es la espalda, que tiene esta apertura, que yo creo que es lo que hace que el precio del top aumente un poco más. La verdad es que queda muy bonito, ¿eh? Pero no sé si me gastaría 17 o 18 euros en un top que sin más, ¿sabes? Que es un top súper básico al fin y al cabo. No lo sé, pero la verdad es que este outfit me gusta mucho. Y que no se me olvide el pañuelo, mirad qué chulo es. Está en azul marino, cremitas y amarillos, muy bonito, muy veraniego. Y cuesta 9,99 y me parece que no es... es poliéster, eso es. No es seda ni nada, obviamente con ese precio. Solo faltaba, ¿no? Bueno, vamos a empezar con los shorts. Bueno, esto en concreto es una mini falda, ¿vale? Que me pareció monísima, con este estampado de raya diplomática, así en un tono como azulito, bebé. Muy bonito, muy cute. Me pareció una opción más casual. De hecho, esto es denim, ¿vale? Lo que es el tejido parece vaquero. Y ya sabéis que no soy muy fan del vaquero, pero esto me pareció bastante cute, sobre todo pues si por ejemplo vives en la costa o si vas a ir a algún viaje en la costa, pues me parece una falda muy mona pues para el día a día, para andar fresquita. Es bastante corta la falda, pero no me parece vulgar, ¿vale? Sobre todo si la llevamos con el top correcto. Lo que pasa es que, bueno, en fin, os voy a contar. Esta es una XS, ¿vale? Es una talla XS. Voy a hacer un striptease ahora mismo. Es una XS y mirad cómo me queda. O sea, yo entiendo que tengo la cintura pequeña, pero esto me parece un vacile. O sea, ¿qué mujer de talla XS va a tener una cintura tan grande? O sea, casi entro yo dos veces. A mí no me parece normal. Yo no sé si estas faldas están hechas para que se lleven a la cadera, porque a mí es donde me quedan bien, ¿vale? Aquí es donde me quedaría bien esta falda, pero obviamente no voy a ir así por la calle porque no me gusta enseñar el vientre, ya lo sabéis, no me parece elegante, no me parece bonito. Ya me diréis vosotras si iríais así por la calle. Yo personalmente no, y es algo que realmente me entristece porque me gustaría quedarme con una falda así para el verano, pero es una XS y cuesta 29,99. Si tenéis la cintura muy fina, no os la vais a poder poner o la vais a tener que arreglar. El siguiente short me gusta mucho, ¿vale? El color me parece precioso. Yo no sé si a esto le llamaría bermuda porque es un poco más corto, o sea, sí que es un short, pero tiene como la misma estructura que una bermuda. Y lo único que no me gusta de este short, este es una XS también, ¿vale? Para que sepáis, y tiene lino, no es 100% lino, o sea,
por cómo es el tacto, no es 100% lino, pero lleva lino y como veis está planchado. O sea, este short ahora mismo está planchado. Está como una pasa, ¿vale? Pero queda muy mono, la verdad. Y el color vino es ideal. Ideal de la muerte. Me parece que queda monísimo. Es bastante corto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es un short bastante cortito, pero como acaba en A, como os he dicho antes, sienta bastante bien si tenéis cartucheras. Y luego, otra cosa que no me convence mucho del short es que no tiene... ¿cómo se dice? O sea, es como que la hebilla no tiene un tope para que el cinturón se sostenga en su sitio, entonces es como que se va abriendo y se va como desajustando, entonces esto para mí es un problema porque otra vez de nuevo la cintura es enorme. Entonces necesito que este cinturón se mantenga en su sitio y no sé cómo lo haría. Quizás utilizaría un imperdible o algo así para que se mantuviera en su sitio. Pero por lo demás, me parece que está bastante bien y es muy elegante. Y son 35,95. Esto es una talla 34, ¿vale? Una XS. Me parece muy mono, la verdad. Quizás, no sé por qué se me ha quedado tan arrugado incluso planchándolo. Igual es que tengo que plancharlo durante más tiempo. Chicas, no lo sé. ¿Qué me decís vosotras? ¿Os lo quedaríais o no? La verdad es que estoy súper tentada en quedármelo, ¿eh? Porque es muy, muy, muy bonito. Me imagino como con los labios pintados del mismo color que esto. No sé. ¿Qué me decís? Yo no digo nada, ¿eh? No digo nada. ¿Qué talla es? Decírmelo vosotras mismas. XS. Muy bien. Efectivamente, un short XS enorme, con una cintura gigante, que cuesta 27,99 y además se transparenta. No sé si lo veis aquí, pero es como que tiene un dobladillo en la cintura y se transparenta completamente. No sé si mi braguita se está transparentando también, pero ya veis que todas las dobleces que tiene y todo aquí se transparenta, así que este es un short que no os lo recomiendo para nada. Podría quedar bonito si quedara así, por ejemplo, en su sitio, pero no lo veo, chicas. Simplemente no os recomiendo este short, punto. Y bueno, chicas, esto me da un poco de vergüenza enseñároslo, pero es que tuve un arrebato en la tienda porque ya sabéis que H&M colabora todos los años con algún diseñador y este año ha tocado con una diseñadora californiana, Simone Miller, y pues no me pude resistir, mi fashionista interior creo que me poseyó o algo así. O sea, vi este top tan mono como en este tejido de toalla y me pareció tan cute. O sea, si tuviera bebés o hijos, sí que iría así vestida a recogerse al cole. No, es broma, no lo haría, pero igual para jugar con ellos en casa o así sí que me pondría como colores más vivos y tal. Y luego vi la faldita conjunto y me pareció muy mono. No sé para qué me parece mono esto, no sé si es para pijama, por ejemplo, un pijama un poco raro, la verdad, o por ejemplo, para jugar a tenis, que no juego nunca a tenis, odio el tenis. Hice 4 años de tenis cuando era pequeña y no me gusta, pero bueno, si me invitan, pues igual ir así vestida, me parece cute. O si no, también para el gimnasio, lo he pensado, pero la falda es demasiado corta, tendría que llevar como un short por debajo para que no se me viera todo, básicamente. Entonces, no sé, ¿qué me decís? Aparte de que obviamente esto me queda grande. Las dos son una XS y cuestan 25,99. Teniendo en cuenta de que es de un diseñador, no me parece nada caro. Y además es cute. No para salir a la calle, obviamente. Para hacer deporte, para dormir o lo que sea. Me parece mono. No sé qué pasa, me he vuelto loca. No sé si me he vuelto loca o qué, pero es que la combinación de colores me encanta, el verde y el azul, y luego que tenga aquí el limoncito amarillo me vuelve loca. El limoncito amarillo, y no sé muy bien por qué. Ya me diréis vosotras qué hago con esto. No
os echéis a la yugular porque os conozco y todas, ay, ¿qué te pasa? Ya no eres elegante. No, lo que pasa es que tengo muchas facetas de mí misma y a veces visto elegante y otras veces pues no me apetece vestir tan elegante, no me quiero encasillar en una sola faceta de mí. Y eso es lo que ha pasado con este conjunto. Hoy estoy un poco enfadada, me da la sensación en general, ¿eh? No sé por qué, estoy como más irritada. Quizás es porque estoy en ayuno, no lo sé, chicas. Pero decirme, ¿qué pensáis de este conjunto para dormir o para ir al gym? ¿Lo veis o no lo veis? O para jugar a tenis, que nunca juego al tenis. Quizás debería empezar, ¿eh? Porque se conocen a muchos hombres haciendo deporte. Y bueno, el siguiente es un mono súper bonito, muy cute. La verdad que me gusta mucho este mono, esta pieza, porque, bueno, es una XS y cuesta 39,99. Tiene lino, se ve que tiene lino, pero no es excesivamente rugoso. Tal y como lo estáis viendo ahora, está sin planchar. Y lleva este cinturón tan bonito, que me gusta mucho, como lo han hecho así como con rafia. Tiene este mega volante en la parte superior, lo cual es súper favorecedor para todos los cuerpos de triángulo o pera como yo. Y luego también me ha gustado mucho que lo puedes llevar de dos maneras. Lo puedes llevar así o te lo puedes bajar si quieres ir un poco más sexy. Y lo puedes llevar así. ¿Qué os parece? ¿Cómo os gusta más? Y nada, la espalda normal, no tiene nada especial por la espalda. Aunque veo que cuando te lo tiras, cuando te tiras esto, como que la espalda se queda un poco fea, ¿no? Así que será mejor que nos lo subamos y que seamos chicas recatadas. Es elegante y lo veo perfecto para el día a día, para tomar algo, para un brunch, para una comida, un desayuno, lo que sea, lo veo muy bonito. Incluso quizás para una fiesta en la playa o algo así como más informal, me parece que está realmente chulo. ¿Qué opináis? Encima el precio me parece que está como muy bien. Bueno, y por último, las dos últimas joyas de la corona, que una de ellas es este vestido, que ya me lo habréis visto en Instagram si me seguís. Si no me seguís, tenéis que seguirme por esa plataforma, porque os estáis perdiendo mis mejores consejos resumidos por allí. Y bueno, ya veis que es un vestidazo. Esto es un clon de un vestido de diseño, que cuesta alrededor de los 900 euros, si no sé si son 600 o 900 euros, pero bueno, por ahí anda. Y han hecho esta versión en rosa fucsia, con esta apertura lateral en redondito que le da como un toque más, yo diría que fresco y trendy, un poquito más moderno. Y luego tiene como este corte en la parte de abajo que va en diagonal y todo el vestido está plisado, me parece espectacular. Este ya me lo he quedado oficialmente, lleva conmigo unas cuantas semanas, pero quería enseñároslo para que lo vierais. Voy a utilizarlo en alguna cena o en alguna fiesta que tenga en verano, porque me siento divina con él, o sea, literalmente me siento espectacular. Lo único que sí he estado viendo es que en las últimas semanas, no sé si notáis aquí, pero como que se ha dado un poco de sí el vestido en algunas zonas y que el plisado como que se va deshaciendo. Y no sé si este vestido, cuando lo tenga que planchar o lo que sea, si el plisado va a aguantar. Es lo único que me preocupa de esto. Pero por lo demás, para mí este es un 10 de 10. Queda divino y espectacular. Queda súper bien en la cintura. Por lo menos a mí, es que no le he tenido que hacer, ya os digo, ningún arreglo. Hace cinturita de avispa en el pecho. Puedes llevar tus sujetadores sin tiras tranquilamente, porque no se ve por ningún lado, ni por el lado. Bueno, aquí se me está viendo. Aquí se me está viendo un poco, pero en fin. Es como un vestido súper seguro. Es un vestido precioso que a mí me hace sentir como una real, una diosa. O sea, es muy bonito, muy chulo. ¿Qué me decís vosotras? Yo este ya os digo que me lo he quedado porque me encanta. Cuesta alrededor de los 80 euros y es una XS. Y este que os voy a enseñar es divino, espectacular. Es un vestido también plisado en el mismo tejido que el vestido rosa que os acabo de enseñar, pero este es un vestido en corte de A, ¿vale? Que cae desde el cuello hasta los pies. No sé si podéis ver mis pies, pero bueno,
Y luego en la parte de atrás tiene un mega lazo que me encanta, que cae hasta más abajo de los glúteos. O sea, es espectacular este vestido, de verdad. Se puede poner más cortito el lazo, tal. Bueno, yo creo que este lazo da como mucho juego en sí, pero no me digáis que este escote halter no es espectacular y que además tiene esta apertura aquí que lo hace como un poco sexy. Obviamente es un vestido que tienes que llevar sin sujetador, ¿vale? Porque toda la espalda la tienes totalmente descubierta y es como queda bonita realmente. Y este es una XS, cuesta $69.99 y además quería comentaros que viene como con una especie de hilillo a forma de cinturón, pero sinceramente no me gusta. O sea, es como si le quitara esa verticalidad que tiene el vestido, que yo creo que le da ese encanto especial y puede que así quede un poco más femenino. Pero no me parece que sea la esencia de este vestido, no sé por qué, pero para mí es un vestido que hay que llevar sin cinturón, que caiga así totalmente y que se te vaya marcando la cintura a medida que tú vas andando o que te lo agarras así. Es un vestido más sensual, no tan sexy, pero me encanta. Y yo personalmente no es un vestido que llevaría a una ocasión especial, yo este vestido lo llevaría más para el día a día en el caso de que, por ejemplo, haga mucho calor, no me apetece ponerme ni ropa interior y diga, mira, pues me pongo esto y voy a tomar algo por ahí o voy a, yo qué sé, a hacer unos recados o lo que sea. Me lo pondría quizás con unas sandalias planas, porque estos vestidos también quedan bonitos así, con zapato plano. Creo que estos vestidos también son vestidos que quedan especialmente bien aquellas mujeres que sean más alargadas, es decir, que no tengan muchas curvas, que no tengan un cuerpo muy sinuoso. Creo que es a las mujeres a las que mejor sientan estos vestidos y sobre todo si eres alta, esto tiene que quedar espectacular. Yo ni soy alta ni tengo un cuerpo recto, pero aún y todo me veo guapa con este vestido y si estuviera, por ejemplo, embarazada, este es el tipo de cosas que yo llevaría, cosas que luego pudiera llevar pues de normal, porque la ropa de embarazada pues solamente te la puedes poner una vez, pero si te compras un vestidito mono que sea más holgado, pues lo puedes usar más veces. Y luego yo tenía la idea de ponérmelo con este bolso porque me gustaba la combinación de colores, pero mi madre me ha dicho que queda fatal. En plan, de que no queda nada bien esta combinación, pero a mí me gusta, chicas. No sé cómo lo veis. En plan, para darle un toque más casual, ¿sabéis? Para darle un toque más de diario, pues ir con un mini bolso que contraste con el vestido y le dé un toque, pues eso, un poco más relajado, ¿sabéis? ¿Qué os parece? Me encanta, me encanta, me encanta este vestido. Lo amo con todas mis fuerzas y no sé si quedármelo también junto con el rosa, si quedarme estos dos vestidos. Ay, no sé por qué, pero tengo el gusto más caro del mundo, en plan, si me dan 40 cosas a elegir, te aseguro que voy a escoger la más cara porque mi ojo es así, o sea, ya estoy hecha a escoger las cosas más caras, pero es que realmente creo que merece la pena este vestido, porque ya te digo, puedo llevarlo para ocasiones más especiales o para más el día a día. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, lo amo, 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 amo este vestido. Y bueno, queridas, hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado, no olvidéis de suscribiros a mi canal, de dar a like a este vídeo, compartirlo si queréis que mi canal siga creciendo y si queréis que siga creando contenido por aquí, ¿vale? También uniros a las membresías de mi canal, especialmente al nivel Colmena, donde podéis conectar con mujeres de alto valor, elegantes y con valores similares a los vuestros. Y nada, nos vemos como siempre la semana que viene. ¡Agur!